Mario, Mario, que llegamos tarde al cole. Toma la cara, ¿qué te pasa, anda? ¿Estás con tu hermano, anda? ¿Qué me va a pasar? Son las pastillas que tomo que me dejan cao. Que sí, que me ayuden a dormir. Pues que luego voy el resto del día arrastrándome por ahí como si fuera un zombie. Sí, yo creo que hasta los niños se han dado cuenta. Lo que te tienes que dejar es de pastillas. Mira, mami, cuando quiero descansar me tomo un cubata y a lo que surja. Y tú, con lo buena que estás, podías tener a quien quisiera. Que no quedas con... ¿Cómo se llama? Luis. Con lo nervioso que se pone cada vez que te ve. Fijo que le dices algo y se nos muere. Joder, no me hago bien. Pero si no te digo que te cases con él. Te digo que eches un polvo. A ver, ¿cuánto tiempo hace que... Plantéatelo. Y ya sabes lo que piensa de Luis. Que sí, que el tío es guapo. Pues que a veces me da un poco de miedo. ¿Cómo te va a dar miedo el tonto el pijo de Luis? Cuando nos cruzamos no me habla. Se queda en silencio, fijamente, mirándome. Y a veces pienso que hasta nos sigue. Lo que pasa es que a doña Lucía, con dos niños, con uno de ellos de 11 años, joder. Tía, ¿con cuántos años tuviste a Mario? ¿Con 20? ¿Qué prisa tenías? Ya te vale, con 20. Sí, que doña Lucía, con sus errores del pasado, no puede continuar para adelante ni vivir la vida. A los hombres. A los niños no les vuelvas a llamar errores, porque no lo son. Oye. Que sabes que no quería decir eso. Que yo a mis sobrinos me los quiero un montón. Me refería a otra cosa. Thank you.
¿Dónde está papá? Papá está en el cielo. ¿Verdad que el cielo está lleno de estrellas? Pues papá es una de ellas. ¿Y nos puede ver? Claro que nos puede ver. Seguro que lo hace todos los días. Nos está mirando y viendo qué hacemos. Esta noche miraremos las estrellas y lo buscaremos, ¿sí? Yo ya se lo he dicho a Gina. Vale, mamá. Basta. Basta ya, ¿quieres? Dejémonos de tonterías y hablemos serios. ¿Crees que les protege? Y no es así. Mintiéndoles no lo haces. Ángel murió. Pero hace 4 años y la vida ha continuado. No se ha parado. Tú sigues hablando de él como si siguiera aquí. Como si nunca se hubiera ido. Claro que sé que se ha ido y que no volverá. Pues claro que no va a volver. Pero déjame si quiero soñar que aún sigue aquí con nosotros. Yo sé que tengo que seguir con mi vida. Pero no puedo. Aún no. Porque cada vez que lo intento, siento que le estoy engañando. Yo solo quiero que tú seas feliz. Ya. Y yo no quiero olvidarle. Sé que no puedes verme, pero yo sí que os veo. Te veo a ti. Veo a los niños. Veo tu pelo. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Cerca de vosotros, como siempre. Cuando duermo, dejo la puerta entreabierta por si se te ocurre regresar. Nunca me he ido. Lo estás haciendo muy bien. Y me siento muy orgulloso de ti. Has de ser fuerte. Seguir adelante y disfrutar de la vida. Yo siempre te voy a querer. Maldita moto. Maldita moto. Maldita moto. Thank you.
¿Qué piensas, Mario? Hoy sería el cumpleaños de mamá. ¿Te acuerdas qué fiestas montábamos? ¿Tú crees que nos estará viendo? Yo qué sé, Gina. Igual está con papá y nos está viendo desde una estrella, ¿no?